muchas semanas después, frente a las cámaras de radio y televisión de Guerrero, nos volvemos a encontrar mis amigos y yo, Baltasar Hernández Gómez, Octavio Navarrete Gorjón y Enrique Calderón. Caballero Peraza, perdón. Caballero Peraza. Nos encontramos aquí frente a las cámaras como se encontró alguna vez Aureliano Buendía con su padre frente al pelotón de fusilamiento. Bienvenidos a Café de Nadie. Gracias. Así fue el estridentismo, Misael Habana Auditorio, así fue, es una irrupción, nada más que incluso se quejan muchos que no dejó escuela. Algunos le achacan a Manuel Mápez Arce, dice, él se fue a París y no hizo nunca por hacer una escuela del estridentismo. Fue como el boom latinoamericano, nadie se puso de acuerdo, fue una irrupción bella para las artes y sí, las, ¿no?, letras mexicanas. Estridente, ¿no? Por estridente. Supuesto, ¿no? Estridente no solamente en la construcción, la sintaxis de lo que esta gente generaba, sino hasta en la forma de vestir, también eran usar los colores estridentes, lo llamativo, y por eso se le decía el estridentismo, ¿no? O decir cosas arriesgadísimas, ¿no? Y como ellos se reunían en Café de Nadie. En Café de Nadie. Y aquí estamos de vuelta. En el Café de Nadie. Café de Nadie. Pues bueno, vamos a retomar el asunto que nos reúne aquí y vemos cómo este país, en medio de una situación, yo creo que bastante preocupante, de violencia y de tipo económico, político, social, nos encontramos otra vez apenas, y sobre todo aquí en el estado de Guerrero, saliendo de un proceso electoral, y ya se nos viene una especie de tsunami, que es la elección federal del 2012, y donde ya hay una contienda abierta entre personajes distinguidos y representantes, o que se dicen representantes de diversos partidos políticos. Yo quisiera retomar este asunto y ver cómo esta cuestión va a repercutir o está ya repercutiendo en nuestro terruño, ¿no?, a nivel local. Empezamos quien guste. Hay algo interesante en este próximo proceso electoral, que es que por primera vez se va a dar un empate en las elecciones. ¿33-33? No, hablo de un empate en el proceso electoral local y federal. Mm. Un empatamiento. Ya, empate de los procesos, sí, ¿no? Un empate de los procesos. No, 33-33-33 lo veo difícil. Por lo menos aquí en Guerrero. Sí, no, y a nivel nacional tampoco, no lo siento así. Pero esto va a hacer que las elecciones locales van a depender mucho del proceso federal. Porque la gente vota por dos cosas. Vota primero por su presidente municipal, como todos lo sabemos, y después vota por el presidente de la República. Es una elección que llama mucho la atención a la presidente de la República. Y es la que va a llevar el hilo, ¿no? Definitivamente. Por eso sí repercute mucho, ¿no? Por supuesto que el público, los electores, se van a dividir conforme se tracen las reglas allá en el Distrito Federal de los tres candidatos, que pueden ser el PAN, que es el partido en el gobierno, además ya Felipe Calderón. Por cierto, te dije Calderón, ¿no? Sí, hazme la buena. Disculpa. Pero no, también si fuera pariente, entonces tendría sueldo, chamba. ¿No? Pero no. El sueldo y el poder. El sueldo y el poder. Apellido, ¿no? Calderón ya dijo que su partido va solo, ¿no? Sí. El Partido Revolucionario Institucional, ayer su dirigente hablaba, convocaba a la no división, al bloque monolítico para enfrentar una posible derrota, como lo ven algunos analistas, si los centros, las izquierdas, se aglutinaran en un frente antipriista, ¿no? Y el PRD vemos también con una bipolaridad ahí, con dos fuerzas que aparentemente parece que se pueden unir, que no son tanto como aceite y agua, pero parece que pueden confluir en un solo lugar. ¿Cómo lo vemos eso aquí al interior, los tres partidos? Octavio. Yo siento, Misael Auditorio, que Enrique Peña Nieto y el PRI traen una gran ola de avance que acaban de demostrar en el Estado de México. Es decir, ningún candidato puede ganar 3-1 en ningún estado de la República si el partido que abandera no hizo un buen gobierno. Eso es algo que ha escapado a todos los analistas. ¿Sí? Enrique Peña Nieto hizo un buen gobierno en el Estado de México. ¿Un gobierno de qué? Un buen gobierno, en mucha asistencia social. Al rato voy a dar un ejemplo, y repercutió en una victoria verdaderamente avasalladora contra la izquierda y contra la derecha panista. No está avasalladora porque hay un 60 de abstención. Así es. Ese 60 de abstención electoral, entonces 40% de la población, ¿qué significa en una población de 20 millones de habitantes? Es decir, votaron, ¿qué será? ¿5 millones?
No, lo que pasa es que los, el padrón electoral es de casi 11 millones. 12 millones. ¿Qué significa el 40%? Estamos hablando del 12 millones, el 50% serían 6 millones, y de esos 6 millones, el 40% son 2.400.000. Entonces, ¿3 millones votar? Valga, habría que analizarlos. ¿Qué va a ser ese 60%? ¿O qué está haciendo ese 60%? Primero, no se siente representado. Y aparte, el problema es esto. Sí hay que reconocer que Enrique Peña Nieto ha sido un buen gobierno, sobre todo en su promoción. En materia de marketing, es excelente. Trae un marketing increíble. Muy bien hecho. Diseñado desde que fue candidato. Lo que hemos visto también, Enrique, es en los tres últimos procesos electorales, una derrota del marketing. Es decir, hemos visto cómo los medios de comunicación han tenido candidatos, han tenido propuestas bien claras, yo de Puebla, Oaxaca, Guerrero incluso, y donde los medios de comunicación estaban cargados con una propuesta y la sociedad los derrota, ¿no? No, definitivamente. Entonces, yo creo que aunque puede haber un marketing extraordinario, esa puede ser derrotado ese candidato, y más cuando un 60% no vota. Ahora, Estado de México sucedió algo, y creo que todos debemos de reconocerlo, ¿no? ¿Quiénes fueron los ganadores, quiénes fueron los grandes perdedores de ese proceso electoral? Y Estado de México, la gente no participó, ¿por qué? Porque no hay una contienda real. Y no hay una contienda real desde el momento en que no se da la coalición PAN-PRD. Coalición que, desgraciadamente, pues, fue abortada por Andrés Manuel López Obrador, que dijo no, no y no. Y no pasó la... Si quieres, retomamos este asunto. Y Balta, ¿ibas a decir algo antes? Yo creo que, retomando categorías bélicas de los Estados Unidos, el 2012 se presenta como la madre de todas las batallas, ¿no? Y en ese sentido, creo que hay una expectativa ciudadana muy parecida a la del 2000. Se venía manejando el cambio de régimen, que el PAN y la ciudadanización a través de Fox. Hoy hay una vuelta ahora hacia el régimen priista, o del nuevo PRI, como se anuncia el partido y sus heraldos. ¿Hay un nuevo PRI de verdad? No lo sé, pero por lo menos se anuncia. Y está creando una nueva expectativa. Yo creo que lo que dice Octavio es muy cierto. El laboratorio, la medición, el termómetro ha sido el Estado de México, la entidad de mayor peso político en términos... Sí, pero se me hace un ejercicio no tan real en sus resultados, pues que lo podemos equivocarnos completamente, ¿no? A lo mejor sí, pero esto nos da cabida a que hay una gran expectativa en el 2002. Y entonces, mucho antes del 2011, desde el 2009, está surgiendo ya el 2012. Ojalá que el resultado de esa experiencia del Estado de México y esos porcentajes tan abruptos, 40-60%, no sean el reflejo de lo que va a suceder en el país, y que el 60% de la población no acuda a las urnas para 2012. Es que no. Para allá va, Misael. Tú ves un desencanto hacia la política y los políticos. Hay más del 50% de abstención a nivel nacional. Más, menos, estamos hablando del mismo término. Y el sistema político mexicano y el subsistema electoral está legitimando gobernantes con un abstencionismo del 50%. Eso es la verdad. La partidocracia en ese sentido, y a lo que yo quería llegar, es que el juego de los candidatos, que se va transformando del gran Tlatoani en la época prehispánica y luego el virreinato, y pasa hasta el siglo XX con la institucionalización de las fuerzas políticas, el caudillo se transforma en partido, y hoy, después del régimen caudillista, priista por más de 70 años, hoy hay una retoma de la partidocracia utilizando el caudillismo disfrazado de movimientos ciudadanos, y vemos hoy a los panistas haciendo alaraca, ¿no? Hoy yo soy el neocaudillo disfrazado, vestido de un blanco con azul, y de un perredismo que se esconde entre las tribus, y de un priismo, como ellos mismos dicen, repito, un neopriismo, ¿no? Fíjate que en el PAN yo veo menos la cuestión del caudillo, cuando menos veo un proceso, o cuando menos es la idea que tienen los dirigentes de mostrar una real contienda interna en búsqueda de su representante. Nos presentan un menú de 7, ¿no? Ahorita quedan 5, creo, ¿no? Bueno, ya que seas fueron 2, quedan 4, ¿no? Y cuando menos es la imagen que pretenden, ¿no? Y a lo mejor ya está el indiciado por ahí, ¿no? Sin embargo, y en el PRI no, veo a dos actores.
veo a dos grupos caciquiles, al Atlacomulco y a los bárbaros del norte, encabezados por Manlio, ¿no? Entonces, y en el PRD igual, también veo a dos tlatoanis ahí, ¿no? A Marcelo Ebrard por un lado y a López Obrador. AMLO. Hay que reconocer que al PAN en ese aspecto le han salido bien las cosas, porque Felipe Calderón no era el candidato de Vicente Fox. No. Y se abrió paso desde abajo, por eso se autonombró el hijo desobediente, haciendo eco del, y ahora va a ganar del corrido de Felipe. Y ahora va a ganar la candidatura también el que no es el candidato al presidente. Puede ser que la gane Santiago Krill, sin lugar a dudas, que no es el candidato al presidente ahora. Sin lugar a dudas. Sí. Yo creo que estamos metiéndonos en una bola de cristal. Uh-huh. Yo, mi teoría es la siguiente. Calderón está ejerciendo su potestad, su facultad y su poder como presidente de la República y como número uno panista, y está mandando la pasarela, acuérdense de Miguel de la Madrid Hurtado, priista, está llevando una pasarela blanquiazul y está exponiendo sus barajas, en donde ahorita se están descartando ciertas cartas. No, pero él tiene un candidato propio, ya lo ha hecho muy notorio. Es Cordero. Es Cordero, ¿no? Y sin embargo, el mejor candidato del gabinete, digo, para mi gusto, y en los números ahí está muy claro, es Alonso Lujambio, así que tiene más potencial de ser vendido como candidato del gabinete. No sé si al final vaya a haber un ajuste y cambio. Entre el público femenino, ¿no? Pero no nada más entre el público femenino, independientemente que sí trae el apoyo de Margarita Zavala por ahí, y es muy claro también, porque está Gómez del Campo, Mariana Gómez del Campo, que es la líder del grupo parlamentario en el DF, está apoyando, y Mariana es prima hermana de Margarita. Ellos traen esta propuesta que en un momento dado pudiera resultarles con mayores dividendos electorales internos para contender contra Josefina Vázquez Mota y Santiago, que son los verdaderamente fuertes dentro del panismo nacional. Voy a decir algo arriesgado, pero la verdad yo no tengo ningún razonamiento, no tengo ninguna lógica para sustentarlo, pero lo voy a decir porque es una especie como de sentimiento, ¿no? Yo siento que los panistas algo van a hacer para quedarse en el poder, de última hora. Ganar el proceso electoral. más allá, por ejemplo, no sé, la detención de un narco bastante conocido, de hacer una cuestión que mueva a la población hacia ellos y que digan, bueno, por aquí va la verdad, y lo hicieron bien y se quedan en los pinos, ¿no? Yo te puedo decir una cosa, yo sé que hay algunos que ahorita son gobernadores, que estos van a dejar de serlo, que tienen un expediente de este tamaño en casos federales, que en un momento dado podrían ejercer acción penal. Pero también hay que recordar que el priismo inició con la policía china, inicia con las cuestiones de seguridad y también les tienen reservado muchas cosas al PAN. Por lo menos yo tengo notas de algunas personas. De corrupción. ¿Sí? Sí, pero ellos no tienen los escándalos, ¿no? Pero, sí, a lo mejor sí, pero hay un golpeteo. Hay muchísima tela de cortar todavía. Pero eso es especulación, lo cierto es que lo de Han no le salió bien. Así es. Octavio, lo que hicieron Enrique, Baltasar, por favor, vamos a ir a un corte y regresamos con el café de nadie en un momento.